es la gata y los personajes secundarios son el águila y la jabalina. Vivieron todos juntos en un gran árbol, cada uno con sus crías. Pero un día van a descubrir que la jabalina quiere hacerlos daño. Eso es la idea general del texto. Pero si miramos la foto abajo del texto, vamos a concluir que la gata fue... La foto es abajo del texto. Vamos a concluir que la gata fue a la jabalina también para hablar con ella como con el águila, para avisarla de la águila. Y significa que todo eso fue un plan que la gata tramó para crear un conflicto entre la jabalina y el águila. Porque quiere quedarse con todo el árbol solamente para ella y sus gatitos. El autor usa los tiempos pasados en el texto para contarnos acciones que se refieren al pasado. Los tiempos más usados en el texto son el pretérito imperfecto, como crecía en el bosque y como el mismo árbol presentaba. Eso para contarnos acciones que han pasado en el pasado y no sabemos cuándo empezar o cuándo terminar. Y también usa el pretérito indefinido, como ahí cobijó a sus hijitos y también vivieron dichosas. Y eso para contarnos acciones que han pasado, que terminó ya en el pasado. El autor usa también otros tiempos en el texto, como el presente, el futuro, el subjuntivo y también el gerundio. No olvidemos la explicación de todas las palabras que no están claras, y para mí las palabras que me parecen un poco difíciles son, primero voy a empezar con los animales que son los personajes de la historia. Sí. Tenemos águila, que es un tipo de aves rapaces, que es grande, tiene plumas blancas en la cabeza y plumas marrones en el cuerpo, es fuerte y tiene una vista muy pequeña. Tenemos también la jabalina, es un animal que parece mucho al cerdo. El cerdo es el animal que la gente come, pero es salvaje, vive en el bosque. Y en la temporada de la caza, los cazadores le matan. Tenemos también el follaje. El follaje es un conjunto de hojas de árboles y de otras plantas, y juntos hacen un follaje, cuando hay mucha verdadura, muchas hojas en el lugar. Después tenemos cobijo. Y significa dar refugio y cubrir. La cavidad. La cavidad es un lugar hueco dentro de un cuerpo cualquiera. En nuestro texto, este cuerpo es el árbol. Hay una cavidad en el árbol. El hueco, tenemos hueco el adjetivo y hueco el nombre. Hueco hombre es un espacio vacío en el interior de algo. Después tenemos ayo. Ayo es el pretérito indefinido del verbo hallar, significa encontrar. Jabatos. Son las crías de la jabalina. Y cuando decimos crías, son los niños de los animales. Crías viene del verbo criar, hacer mucho ruido. Dichosas.
dichosas es felices. La discordia. ¿Qué significa dichosas? Felices. Muy bien. Discordia es una situación donde dos personas o más no están de acuerdo o hay una gran oposición. Trepó. Trepó significa subir a un lado alto. Trepó el árbol. Enterar. Significa informar a alguien de algo. Y finalmente tenemos cavar. Es levantar y mover la tierra. Ahora, al final, debemos saber que el águila, la jabalina y todas sus crías van a morir de hambre, porque las dos madres no quisieron quitar o mover de sus sitios para proteger sus crías. Y de esta forma, la gata y sus gatitos van a quedarse con todo el árbol solamente para ellos. La reflexión que podemos hacer sobre este texto es que es el mal que pueden hacer las mentiras. No debemos creer a todos los rumores infundados y sin comprobación. Debemos tener nuestras propias conclusiones y no debemos seguir lo que hicieron los demás. Ahora hemos terminado nuestro tema de hoy, que se trata sobre la águila, la gata y la jabalina. Y por favor, si hay algunas preguntas o alguna duda sobre el tema, estoy dispuesto para contestarles sin ningún problema. Gracias. La pregunta es, ¿qué hizo el águila en la copa del árbol? Hizo su nido. El nido es el lugar donde van a vivir la águila, el águila y sus crías. ¿Cuáles son las personas principales del texto? Hay solamente una persona principal del texto, es la gata. Muy bien, excelente. ¿Y cuáles son las personas secundarias? Las personas secundarias son el águila y la jabalina. Perfecto. ¿Quién vivió el primero en el tronco de árbol? ¿Quién vivió el primero? El águila vivió el primero en el tronco del árbol, en su nido. ¿Qué es la hipocreta de estos tres animales? Por cierto, la hipócrita es la gata, porque hace muchas mentiras con sus amigas y todas las cosas malas de las personas. Excelente, muy bien. ¿Más preguntas, Brian? ¿Qué eran hacer las madres en sus hogares? Tener sus crías y alimentarlos. La primera cosa, te ves hermosa y grande hoy. Muchas gracias. Me gusta tu manera de explicar tu tema, pero tengo una palabra que no entiendo bien. Destrozaré. Destrozaré. Destrozaré es demoler. ¿Quiere matarla? Sí, le ocurre de tocar a sus hijos, sus crías. Destrozar ese futuro. Sí, futuro. Destrozaré. Picotazos. Picotazos con su pico. Pico. Sí. ¿Dónde instalaba la
gata con sus hijitos. La gata se instaló en la mitad del tronco, en un hueco en el tronco. Todo claro para mí. Una palabra. Sí. Derribar. Derribar el árbol. Es demoler. Demoler el árbol para llegar a los niños, a los crías de la guerra. Destruir. El contrario es construir. Construir. Perfecto. ¿Qué le dijo la gata a su vecino, el águila? Le dijo que la jabalina quiere destruir el árbol para comer y devorar las crías del águila y de la gata también. Sí, gracias. ¿Hay palabras que no están claras? Para mí todo claro. Quiero escuchar tus opiniones sobre el tema. Opiniones sobre el tema. Pues ahora, si no tenéis más preguntas, por favor, quiero escuchar la opinión.